talking about the different names for tantra. Hemos hablado de diferentes nombres en relación con para referirnos al tantra. First was tantra It means due in Tibetan. It means like a thread or a continuum. El primero es <narratives> el de gyu que quiere decir una cuerda o una continuidad. Because As we will see very soon, the essence of what we're doing with tantra is we're trying to identify with our pure, clear-like mind, its beginningless and endless. Porque eh, como veremos pronto, en eh, lo que pretendemos con el tantra es como identificarnos con la naturaleza pura de nuestra mente. Even a mind of anger has, a, has its fundamental basis purity. Incluso eh, la mente del enfado, de la ira. que tiene ese esa connotación de esa naturaleza pura de purenidad. English storms on the surface. Like everything else. El, el enfado sería como esa, ese oleaje, o esas o sea tormenta en la superficie. So then I was talking about mantra, mantriana. También se laude mantra yana. So which is the which is the word that's it's kind of more accurate than tantra. Quizás es más eh, adecuada, más precisa que el, tant que la, el término de Tantra. Porque en Tibetan se llama secret mantra, sangak, secret ngak. Nak es el continuo en Tibetan. En Tibetano se dice el mantra secreto, es eh, nak o algo así. Nak sang eh, quiere decir como mantra. El mantra secreto. So, I don't know, we were talking about that, how even just. Uh, Just by saying mantra instead of you know, transforming normal conceptual thinking into mantra. Which is just a very simple thing to do. Es algo muy simple de que hacer. But we don't do it. Pero no lo <laughs> so. Then next, the other word you have for a tantra is Vajrayana, isn't it? Y otro término con el que nos referimos al tantra es Vajrayana. Vajra means indestructible. Vajra significa indestructible. Yana, of course, vehicle. Yana, vehículo. So then, this can start to bring in something like. Um, Varjasattva to most of us probably is a method of purification, is that right? Normalmente, when we think about Varjasattva, we can refer to it as a method eh, of purification. You purify before you can go into the Tantras. Es decir, uno se antes de en el Tantra. But the, one of the main things you're purifying is because Tantra is about Guru. pero eh, lo principal es eh, porque cuando estamos hablando del tantra estamos refiriéndonos a la, la figura que, que importante que tiene ahí lugar es el guru. You can't have it without guru Porque uno no puede practicar el tantra sin un guru good It's good to take your distance but sí, es bueno eh, que decir, a veces la gente mm. pues, eh, como que no, eh, no establece no relación con ningún maestro y está bien pues el que el te, el, el, el tomarlo con calma y el establecer una cierta distancia but when i just talking about guru this person whatever this tibetan person whatever we're talking about uh The, the real deep depth guru. Pero cuando estamos hablando de guru, no, eh, en, en, sobre todo en este contexto, no tanto nos estamos refiriendo a una persona eh, física concreta, sino eh, en el sentido profundo el significado de guru. So in order to receive an initiation. Y para poder recibir una iniciación. Well, first You know there's these highest yoga tantra initiations sometimes they have really elaborate parts mm -hmm. the four parts the first is the vase initiation that goes on for hours so many rituals million rituals blah, blah, blah you know For example para recibir una iniciación de Mahanutara Yoga Tantra es bastante elaborado hay varias partes la pre, lo primero que se hace es dar la iniciación del vaso y hay toda una serie de rituales eh, que conlleva But then y a veces la gente pues está confundida y no sabe si ha recibido una iniciación porque no ha podido seguir bien el ritual. Pero por ejemplo, cuando uno toma una iniciación, digamos, uno toma la iniciación de Tara de su santidad el Dalai Lama. So the the, the the deeper meaning of vajrasattva the deep meaning of vajrasattva isn't just something for purification it's the union of the guru say in this case the Dalai Lama Tara the yidam pero el <coughs> significado profundo de vajrasattva eh, estamos hablando de unión digamos que por ejemplo en esta en una iniciación que recibe en Santidad del Dalai Lama eh, la iniciación de Tara entonces tenemos por un lado el guru And, vale, y luego tara. and you and, and there's even part of the ceremony where it's it's like they, they they come together. Mm. Before a highest yoga tantra initiation is given the Lama, the preceptor, he does the self-initiation. Y antes de que el maestro otorgue mm. una iniciación de maghanotara yoga tantra, él tiene que eh, tomar, que, que hacer la autoiniciación, autogenerarse. Auto so, <laughs> <laughs> Which is the most powerful purifying practice you can do? Que es la práctica más poderosa de purificación que uno puede hacer. That means if you do a highest yoga tantra initiation and you say all the required mantras, you do all the requirements. Por ejemplo, si tú recibes una iniciación de Mahanotara de Yoga Tantra y haces el retiro eh, adecuado con los mantras de comple que, para completar ese retiro, And then you ended with fire puja, y lo completas con la puja de fuego. En esa puya de fuego en la que bueno pues piensas que todos esos engaños o incorrecciones pues que salen al fuego en los echas al fuego. Pues eso te capacita eh, ese es el proceso que te capacita para luego poder hacer la auto de esa deidad que has practicado. la self initiation is exactly the same word for word if you're taking this initiation from the Lama. Y cuando hacemos una, uh, eh, cuando uno toma, eh, hace la autorización, cuando ha, ha cumplido todos estos requisitos, en realidad es exactamente el mismo proceso que si la estuviera recibiendo de, del maestro, del frontal de la. Porque si tú estás ahí sentado con su ante el Dalai Lama recibiendo la iniciación, pues se sigue un proceso. Bueno, pues es exactamente el mismo que harías eh, cuando ya has hecho el retiro y la puya de fuego y demás, que luego puedes hacer tú esa iniciación, esa autoiniciación. So purifying all of your vows that are broken, samayas, especially atanta. Uh, with that. Y, uh, y, de, y, y gracias a, a la autorización, pues estás purificando todos los votos los estás los votos tántricos los estás volviendo a renovar That's why beings like Lama Yeshe and other beings that we know, the last thing they did in the life was they did auto initiation. And for eso es por lo que mm. tanto Lama Yeshe como muchos otros maestros lo, 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 lo es, a, a, hicieron antes de fallecer la auto iniciación. It purifies everything. Para purificar completamente todo. Because you can't go keep. It. it says you should get the same initiation that you practice as many times as possible. And porque es decir eh, eh, y lo practicas tantas veces como puedas. But you might not want to just take them from anyone because whoever you take it from becomes your guru. Pero, eh, claro, tampoco uno toma iniciación de cualquier maestro porque una vez uno toma una iniciación de algún maestro automáticamente se establece esa relación de ser tu, tu guru. Which is, can be okay sometimes. Que puede estar bien a veces. But, um, so, the Vajrasattva, the deeper meaning of Vajrayana Vajrasattva is the union of the Yidam the deity, the the guru, and you bring it down to your heart, which is the subtlest mind. Entonces, el significado profundo de varshadva o cuando estamos hablando de varshayana es que por un lado tomas el el maestro, el guru, el jidan, y lo y, y lo absorbes en ti a unificarse con la mente muy sutil. So the deepest meaning of varshadva is that the indestructible union of the

I'm, I bring in some things that I'm not supposed to do, but we do it anyway. <laughs> I mean, the three kayas, right? when we do this practice, there are some things, some meditations that we do that maybe not always everything can be shared, but i will share it, especially the meditation of the three kayas. Because your subtlest mind is your clear light mind, isn't it? Because your mind is very subtle mind is the mind of the clear light. So at the end of a sadhana, you dissolve down to the clear, perfectly clear light mind. Uh, en un momento en la sadhana eh, eh, se purifica eh, entrando eh, para poder reconocer esa mente muy sutil. So you can know that you received an initiation if you didn't understand, if you took Lama Sopa, say or Dalai Lama say, and the yidam that they're giving, and you bring it down to your subtlest mind, you got the initiation. Entonces, si, si tienes dudas de si has recibido la iniciación <laughs> o no, pues, por ejemplo, pues, si estás en la iniciación y llega ese momento de que ya sea de la mazo eh, o de suantela lama, entonces ese momento en el que está esa unificación de guru Yidam eh, unificándose en la en tu mente muy sutil, estás recibiendo la iniciación. Puedes tener la seguridad, la confianza de que has recibido. La iniciación. That that there, entonces, eh, si están ahí. Eh, <laughs>

y lo recibes. hay muchas muchas prácticas hay, hay algunas partes en las que está tiene lugar este proceso de absorción y de unificación en, con, con tu mente sutil. If you sit in a puja, si estás sentado en una participando en una puja. Pues eso es una and you get to the part where absorption of the guru down to the heart you look at Lama you look at Lama sopa, you look at, at Khandro you look at that part that's the most blissful most blissful experience you can have in this life is bringing your guru and your yidam and unifying it with your own subtle mind mm -hmm. absolutely ecstatic bliss as you bring down you know Ah, si tú estás, por ejemplo, en una puya y estás viendo a, su, a la mayese o a la Mazo Parrinpoche o a Cadrola, y entonces eh, si, si tienes como esa, o sea, la experiencia realmente más gozosa que puedas tener es cuando estás eh, unificando, a, lo estás contemplando a, a, al, al guru, siendo uno con la deidad y que se absorbe y te unificas con, con eh, se unifica con tu mente sutil, esa es la experiencia más gozosa que puedas That's tener. The essence. Y esa es la esencia. The essence of the Vajrayana, Vajrasattva. La esencia de Vajrayana o Vajrasattva. Your subtlest, subtlest pure light mind is is inseparable from that of Lama Zopa Rinpoche and Tara or whatever. Es decir que <coughs> tu mente muy sutil de la luz clara es inseparable del de, del del Guru Deidad, Lama Yeshe, Lama Zopa Rinpoche, etcétera. So that's the other word for... A, y esa es otra palabra para la del Vajrayana. El vehículo indestructible. Porque eso es indestructible. So much of the practice is gaining confidence that our fundamental nature is pure. Y muchas de todas estas prácticas lo que tienen en común es eso que, eh, de resaltar de que nuestra naturaleza fundamental es pura. Normalmente tenemos una imagen de nosotros mismos como viendo lo, lo que no está bien, eh, viendo tus defectos, no eres agradable o lo que quiera que sea. So in the y en el tantra te identificas con tu mente muy sutil And that point where like, where it's Tara your guru etc eh, mm -hmm. con tu mente muy sutil inseparable de guru y deidad pero tú ya tienes esa mente pura indestructible because we don't think we do Are pero the normalmente no somos conscientes no creemos que, que, que esa es nuestra naturaleza cuando hacemos por ejemplo la práctica de Barra y la haces bien pues hay eh, un momento en el que piensas que todas tus negatividades esos crecimientos y demás se han purificado se han eliminado guru, you know? especialmente las negatividades <coughs> en relación con el guru. Um, this is actually more real than labeling I to the five skandhas. Eso de hecho es como más real que nominar yo sobre los cinco agregados. Because you're labeling I to the subtle mind is below those skandhas. The, the subtle mind. Porque estamos eh, nominando yo sobre you're identifying with your subtle subtle nature so it's been quite said that if you do a varjasa, say you do the whole retreat whatever you purify how much of your karma that you purified isn't as important at the beginning it's purifying the delusion that thinks i cannot purify. Entonces cuando estás haciendo el retiro de Barra Sadva, al principio pues eh te estás centrando en en esos engaños que eh, on those eh, defalmes that you, think you cannot purify. Yeah. We are... think i can't really purify because i'm no good blah blah, you know. Sí, es decir, al principio tomamos como referencia el el centrarnos en eliminar esos obstáculos Eh, que pensamos que son difíciles de desechar porque siempre tenemos como esa imagen empobrecida de nosotros says, me, porque know? piensas no yo no soy bueno <laughs> lo suficiente etcétera entonces como quieres que no puedes limpiar completamente de so, esos um, engaños that's very essential when you when you do a dissolution down to the pure light even if it's first it's just facsimile. Y entonces cuando mm. eh, hacemos ese, ese proceso de absorción eh, con la mente muy sutil de la luz clara, aunque esa no es la luz clara real, eh, estamos hablando de la luz clara similar. Y vamos a facsimile one here, at some point. Sorry, We're going to do that one. Ahí vamos a hacer ese proceso en un momento eh, al realizar llevar a cabo la sadhana. I, 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 I add things to the sadhana. Yo he <laughs> añadido algunas cosas a la sadhana. Que I, I add something that's from highest yoga tantra. He añadido algunos puntos del el tantra superior del Mahanotara yoga tantra. I, I, I add um, like one of my main practices is teaching Tara. Por ejemplo, una de mis pr prácticas principales es Tara. Y this Tara is an abbreviated sadhana. It's basically guru yoga. Especialmente <laughs> el yoga del guru. Whereas a full sadhana, eh, en esta práctica simplificada del yoga del guru de Tara, eh, a diferencia de la eh, práctica extensa, la sadhana extensa, at the beginning of the sadhana you would do vajrasalva. Al comienzo de la sadhana uno practica barra sadva y purificas los canales sutiles. So then when you invite the guru, the yidam, even if it's just your visualization, you invite the guru and the yidam and the deity down inside to become one. Y entonces de forma que cuando invitas al al guru inseparable de la deidad pues entraría por esos canales eh, para unificarse con la mente muy sutil. Every sadhana, yoga, tantra, the Todas las prácticas de, 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 de Mahantara Yoga Tantra comienzan con la práctica de Barasadh. Porque vamos a, a invitar a los, al Guru deidad a que se absorba en nosotros. Entonces tenemos como que limpiar los canales el inviting Guru Dave to come in blibbian way within you. <laughs> 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 you're, you're inviting this is, I love the Hindu tradition. Guru Dave, Guru Dave You know, that's what they call the guru. They really know how to worship the guru. Sí. The Guru Deva, they call it Guru Por ejemplo, eh, en la tradición hindú dicen Guru Deva, o sea, que es como identificando yeah. al guru con la deidad, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es eso, identificar. I, eh, digo, a, a, a invitar al guru deidad a que se absorba en. Por ejemplo, ahí está mi lazo por Guru Deva, bow down, you know. La no se para que te venga a decir eso de Guru Deva. Just like we say Buddha Bhagavan, you know. Y que decimos nosotros Buddha Bhagavan. We, we borrow from that. so um, we work towards that. ¿Vamos a en esa I it, when i was teaching introductory courses at tushita in the 90s, now we have a 100-something, but we, we'd have like 20, 30 people? Ahora, en la actualidad, los cursos en tu cita son muy multitudinarios, ciento y pico personas en cada curso, pero en los comienzos allá eran pues, a lo mejor 20, 30 personas. Y teníamos esa oportunidad de al finalizar alguno de esos cursos, pues teníamos una audiencia con su santidad, el Dalai Lama, y le podíamos hacer preguntas. Y una pregunta de una mujer what ¿Qué hacemos sobre la depresión? Y entonces una de las preguntas de una de las participantes en aquellos cursos que le hizo a su santidad era: ¿qué, ¿Cómo trabajamos? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos deprimidos? Y el Dalai Lama dice: Well, if it's a depresión, it's from chemical imbalance in the mind. That's not my department, I don't know. Entonces brain, Su Santidad you know. le dice, dice, bueno, si esa depresión viene eh, motivada por, por el desequilibrio de los elementos eh, químicos en tu constitución, dice ese no es mi ese no es mi departamento. No I es mi know about mind, not brain. Yo conozco sobre la mente. Eh, eh, mi campo es el de la mente. But generally, what we call depression, when our mind is depressed. Normalmente decimos depresión cuando nuestra mente se siente deprimida. Mind. Said, y dijo: si you have confidence One thing, that you have a precious human rebirth. Y decía, si tú tienes la confianza de, y eres consciente de que tienes el perfecto renacimiento humano. Rim, human rebirth, you know? Las primeras enseñanzas en Lamrin, perfecto and, renacimiento humano. Y que ya estás harto o aburrido de haberlo escuchado tantas veces the comes up every years.

En, y, pues eso te ponen el ejemplo de la tortuga azul que sube a la superficie, encuentra el anillo eh, para simbolizar, eh, ilustrar lo difícil que es obtener un perfecto renacimiento And humano. And so I have one of my close Diamond sisters, really good Diamond Prayer. She goes, I'm so tired of this story. I'm tired of hearing about precious human rebirth. <laughs> <laughs> she said, I'm tired of these stories. Yeah, yeah. Y entonces bueno, eh, no, alguien le decía, dice, yo le, la verdad ya estoy un poco harta de tantas historias, de estas historias ya lo he escuchado muchas veces. Thinking creo as que que beginners. So the Dalai Lama said, he said, if you uh, are aware that you have a precious human rebirth, you could never be depressed. Y su santidad decía: Si tú eres consciente de que tienes un renacimiento humano perfecto, nunca podrás deprimirte. Tienes todo. Tienes el Dharma, habilidad de practicar, todas las cualidades. Y lo siguiente que decía es: y si tienes esa confianza de que tu naturaleza eh, es fundamentalmente pura. De que eh, por debajo de, de, pues eso, de todos esos oscurecimientos, esos engaños, que eh, lo, lo que subyace es una naturaleza pura, clara. Y el identificarse con esa mente muy sutil, a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de Mahamudra. Es llamado Dzogchen. Es decir, de lo que se trata es de identificarte con tu aspecto puro, con tu yo puro, en vez de con la basura. Gaining confidence, gaining confidence. Sorry. Gaining all the time confidence y you entonces, como ir fortaleciéndote, eh, familiarizándote y ganando convicción en esa práctica. No hay manera sí, si, si así practicas, imposible so deprimirte, es muy fácil. Pero estamos mi no No, 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 es mi depresión, <laughs> eh, estoy muy mal, etc. We're too to our Nos I apegamos think. a veces a <laughs> nuestras depresiones. Yeah, go. Yeah, hay que soltar. <laughs> Lama Yeshi once said, if you could really let go, not not like be cool man let go, but if you could really let go, you're enlightened. Y como decía Lama Yeshi, si realmente sueltas, eh, logras la iluminación. Es tan so simple, ¿no? Son so simple. Solía decir, es tan simple, tan sencillo. Alls we do is make things complicated. Y dice, pero sin it it embargo, lo que solemos hacer es complicar mucho las I cosas. I have a precious human rebirth. I have everything I need to practice the Dharma, and my fundamental nature is purity. It's What else do you need to be, not es decir, tengo un precioso renacimiento humano, tengo todas las condiciones favorables, mi naturaleza fundamental es pura. ¿Qué otra cosa necesito? Y de hecho, una de las cosas que con Varasalva purificamos es esa visión oscurecida respecto a nosotros mismos, de nuestra propia imagen, oscurecida de que no puedo. Porque cada vez que hacemos una sadhana de, del Tantra Superior, hay un, hay un momento de disolución en la sílaba eh, semilla. And it's not, it's not the, um, actual clear light mind y no es la la luz clara real mm -hmm. the actual clear light mind to realize it is you, you like the great mahasiddhas the great mahasiddhas they do their practices and bring all the air into the mm -hmm. central channel they do all the highest yogas los grandes mahasiddhas mm -hmm. son los que sí que eh, identifican o reconocen esa luz clara real

y dirigen pues eh, la energía sutil y la mente porque donde quiera que va eh, esa energía ese pragna eh, va la la mente y eh, entonces reconocen y moran en esa luz clara. So, we will do exactly the same as the greatest mahasiddhas en el universo talopa, naropa, and sampava <laughs> cuando <we> eh, die. <laughs> cuando llega el momento de la muerte, eh, realmente lo que acontece es exactamente lo mismo que estos grandes majasidas llevan the, a cabo en vida, will, pues es lo que acontecerá a nosotros en la muerte porque ese proceso se dará. the pure clear light. Porque cuando eh, pasamos por ese proceso de absorción de los diferentes elementos en el momento de la muerte, eh, llegaremos a esa luz clara. Y esa es la razón por la que en las prácticas eh, nos familiarizamos con ese proceso de absorción para poder eh, trabajarlo y, y reconocerlo en el, cuando realmente suceda en el momento de la muerte. Y otra de las características tanto de los cursos con la Mayes y también con la Mazoparrinpoche es que era al comienzo, en los primer, en muchos de los cursos de, del comienzo, siempre eh, pasábamos, eh, hacíamos esta meditación del proceso de absorción del momento de la muerte en cada uno de los estadios. The earth element becomes weak; it's overpowered by the f water element. Eh, cuando el elemento tierra se debilita y, re, y entonces el elemento eh, wind, element? elemento, eh, eh, falla. The, 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 no, the the earth element becomes yes, weak, yes. and then it's overpowered by the water element. Sí. Part eh, of the death vale, process. Vale, sí, sí, Entonces, entonces, cuando el momento, eh, el elemento tierra se debilita, entonces resalta o se manifiesta más el elemento agua. And we feel like we're being crushed. Entonces, eh, eh, como en esos momentos piensas como que estás siendo aplastado. But you have the whole map there. Now I'm gonna feel like I'm being crushed. Yeah, now yeah. I'm gonna feel. Entonces, decir, now I'm gonna lose my eyesight, etc., etc., <laughs> etc. <laughs> Uno se familiariza <laughs> con este proceso de la muerte, de la absorción de los diferentes elementos, sabiendo las diferentes experiencias que vas a tener, para que cuando llegue el momento sepas identificar en qué fa eh, eh, lo que está aconteciendo. So this is exactly what you're doing in a, in a highest yoga tantra sadhana when, when first you're the deity and all, all of the, you're yourself, the universe absorbs into myself and then I feel like the, then the earth element's weak and I feel like I'm being crushed. Y es exactamente lo que hacemos pues en las sadanas. Eh, llega un momento en el que se hace eh, como este, esta meditación en el que los diferentes elementos están perdiendo fuerza y es como una, un simulacro, una reproducción del proceso de la muerte. In the next stage we imagine we're absorbing the wa the earth element becomes weak it's overpowered by the water so, so we have a vision of a mirage. Y entonces, ya dependiendo de, 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 de cómo los diferentes elementos van absorbiéndose, por ejemplo, cuando se absorbe el elemento tierra, cuando, cuando se absorbe, cuando se debilita el, el elemento tierra, entonces tienes esa apariencia como del espejismo, esa visión como del espejismo. So in every sadhana, sadhana, es decir, en cada, mm -hmm. uh, por, en cada mm, práctica del Mahanatara Yoga Tantra, en cada sadhana, Está presente esa so I had some hung printed so we're gonna um, where's my new cool hung? <laughs> <laughs> I don't have so we're gonna practice bueno el caso es que bueno vamos a, a, a practicar esto todos we habéis... we're gonna add that into the end of the sadhana when we absorb we absorb down to the sí, clear light este esta meditación la incorporaremos en un momento en la sadhana Lama Yeshe was criticized by all of his great peers, his people of his the other great lamas, you can't give these teachings to beginners. Lama se de hecho, era por su poco criticado por sus colegas porque estaban como un poco escandalizados de que Lama se facilitara estas meditaciones a, a, a los estudiantes. Because they're secret. Porque decían, esto es secreto, esto no lo puedes compartir. Lama Yeshe says, why keep a secret? What happens to everybody when they die? y decía bueno pero por qué vamos a guardarlo en secreto si eso es lo que va a experimentar all the time, todo el mundo you know? cuando muera why keep that a secret the essence of your practice secreto? so you know it's that Lama they, they put those things in there quite bravely es ¿no? Lama ese tenía ah. mucho valor realmente eh, de poder haber hecho esto público y accesible a los occidentales. Sure, tantra, Cierto que sí, que son prácticas del Mahanatar yoga tantra, pero es verdad que cuando llega el momento de la muerte es lo que vamos a experimentar.

when Song Rinpoche was teaching us, as mules, <laughs> <laughs> he was teaching this process how, how you do it. He was saying, You know, now, right now, I'm f feeling being crushed. Entonces nos iba enseñando diciendo bueno ahora estamos en este proceso estás experimentando esto tienes que ser consciente de lo siguiente que va a acontecer. Y and the last one was O sea en cada momento del proceso tenías que ser consciente de lo que estaba sucediendo de lo que venía después y de lo que habías pasado antes o sea para familiarizarte con el proceso. each stage that you know you feel like you're going blind etc etc at one stage entonces pues saber en cada momento pues lo que está sucediendo si por ejemplo eh, cuando ya se pierde el, la, la visión el sentido de la vista etcétera saber en qué momento te encuentras es decir que uno se familiariza con todo este proceso para que cuando lo tengas como muy claro ese, ese camino, que cuando llegue el momento de la muerte estés empezando a tener esas experiencias de, de, de que pues, te sientes como aplastado o que estás perdiendo la visión, etcétera, etcétera sepas perfectamente a qué está correspondiendo y entonces no te deje afectar eh, no seas tan vulnerable por lo que está pasando es so que mantienes continuamente todo un recordatorio de decir, ok Ahora, eh, ahora se está absorbiendo tal elemento, esto es lo que va a suceder, esto es lo que voy a experimentar, sabes, en, en lo que ha pasado antes, etc. Y a lo largo de este proceso eh, siempre mantienes como ese, esa determinación de decir, ok, voy a hacer el encuentro de la luz clara y la voy a reconocer. If we go regularly, when we die, we think, ok... I am on my way to the clear light is horrible I've lost my eyesight I'm swollen up I feel like I'm being crushed but that's just part of the process that's going to happen that's going to happen by the end is the clear light mine Pero bueno, así cuando uno se va familiarizando sabe lo que está sucediendo eh no te identificas ni permites que eso te altere tanto, sabes que vas hacia ese encuentro con la luz clara, con la que te vas a identificar. Instead of going into the death processing, I, I, I'm dying, I'm dying, grasping for a body, grasping en for a body. This, I'll repeat this, but we will we'll do it in the thing. But, but, uh, and then, um, if we go through the death process and we're just grasping at a, at a body, Entonces, si eh, experimentamos el proceso de la muerte y nos aferramos a un cuerpo, We can't rest our mind in the clear light. entonces no podremos eh, reposar en la luz clara. All the way down we're I'm dying, I want a body, I want a body, Porque I want aferrándonos my a no querer soltar ese cuerpo. So instead of resting in the clear light mind, en vez de descansar en la mente de luz clara, even ordinary people like us can do for days sometimes. Eh, y a veces realmente, eh, pues cuando uno está adiestrado, puede permanecer en la luz clara durante varios días. Reborn, bardo. Pero eh, porque tan pronto, perdona, es que como llega mucho el aire <laughs> de aquí, <laughs> que llegamos, es que llega, es que está muy fuerte, la verdad. Y bueno, no pasa. Pasa. Sí, 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 próximo entonces, porque si no, eh, claro, uno tan pronto salgamos de la luz clara, uno entra en el bardo. Entonces, no tenemos, eh, hay que, eh, nos tenemos que familiarizar para no aferrarnos. Which will do eventually anyway, but if you can rest, just that time of resting in the clear light is a time when you can realize emptiness very easily, apparently, suddenly. Por, por, y porque es muy importante, eh, está bien, sorry, porque es muy importante permanecer. Eh, In that state of clear light, to it. So, I mean, we will, we will go into the clear light if we don't get enlightened at that point. Yeah, sorry, we will not? If we don't realize... The, ah, yes. If we don't realize the, the three... We don't realize the Dharmakaya at that point. Y, y sino, eh, mm, Si en ese momento no realizamos, eh, no reconocemos el Dharma Kaya, well, we'll eh, 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 entonces o sea, si, si, si no nos estamos aferrando, entraremos con menos aferramiento en el bardo, en el estado intermedio. Life, like Porque normalmente tenemos ese hábito de aferrarnos, pero no será con tanta intensidad, con tanta desesperación. <laughs> estaremos como esperando eh, que pase el transporte o algo así Have you ever been in a MRI? A MRI, scan? MRI ¿qué es el MRI? ¿Es el qué, perdona, ¿qué? Ah, ¿El you dad? Ah. You go in there and you're like you're gonna, you're going into the death -bardo process <laughs> and it's, and it's going and you're sitting. Está describiendo <laughs> cuando entras, eh, si te hacen una resonancia magnética, ¿no? Como que entras en ese proceso y oyes todos esos ruidos. Anyway, blah, blah. But, um, so that's the idea, and, and this is what we'll, we, when we start doing the sadhana, this is something I, I, I add to the sadhana. But in pues any he añadido esta a la sadhana. It's included in any highest yoga tantra sadhana. In realidad, en cualquier sadhana del tantra superior está incluido. In our gurus had us doing it in the form of death meditation before we even had an initiation. Eh, y, de, y que nuestros maestros realmente antes de pues eso, de, de una iniciación eh, y durante la iniciación también está este proceso de de, de la de, de absorción. So we can have confidence that when we Die, we're gonna meet the clear light mind. When his holiness said no, don't be depressed if you have this precious birth which, which you have all the tools to practice. and you you're gonna if you have confidence in your clear light mind, Y como Santiago decía, dice, si realmente reconoces el, el precioso renacimiento humano y tienes la confianza de que tienes esa naturaleza pura de la luz clara, so for death. entonces con esa confianza te puedes preparar para la muerte. Es probable una mejor preparación para la muerte que jumping off the cliff with a en your hand. <laughs> Brave. Es, eh, es probablemente una mejor preparación para la muerte que eh, saltar desde. Like the Vikings. Sí, estas cosas de, de saltar, eh, pues a lo mejor el parapente o qué sé yo, eh, como eh, fortaleciéndote ahí con mucho valor, algo así. Uh, death, but, you know. Que bueno, que parece que tienen valor eh, por, por cara a la muerte, pero quién sabe. Next, next life, not sure. Pero no está claro lo que pasará en la siguiente vida. So anyway, we've been given these great gifts, so we'll. Uh, Now we can move a little more along, but it was very important to spend this session, in because Lama Lama Yeshi does in his book about talking about all the the Tantras and Sutra and what are the different Lama parts. Lama in, in uh, when you say in his book in the book oh, of the uh, book. Tantric purification, right? The tantric yes. purification. Vale, Yeshe in Uh, creo que se llama el, algo. Tan, no me acuerdo. Algo de purificación de la mayes de, de Barrasada. Pues, uh, comenta todo esto. The very preface, the very beginning of the book. I go for the book. I, I have the book. I come. You, you have the book in English. Yes, uh, no, in Spanish. In Spanish. Okay. Yeah. Yeah. Good. Voy por el libro But anyway, just we'll finish this book. because we want ah, the okay. prologue. In intellectuals, book. beware. Uh, In uh, uh, <laughs> yeah, so yeah, the prologue, it That's, you're the, going that's to the opening preface. Oh, okay. Lama Yeshe. Yes, yes. I bring or not? Huh? I bring the book if you're going yeah, to. Yeah, read. you can bring it. I'm not going to be reading too much from the book, but this will right, give me a okay. chance to actually read things, and then you can read it. I didn't have time to go through the whole book. Anyway. Um. 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 Is that okay still? Sing you something. Sing you something? Yeah. <laughs> there was one that my, 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 <laughs> my friends who were the monks in the, high, in the really strict tradition of the Chinese, those friends of mine who never sat down, one of them once there was a famous B.B. King album, <laughs> and he said, ladies and gentlemen, well, I'm gathered here tonight. Uh, if, you like, if you like the blues, I think you can. If we, we can see if we can help you now. If you like the blues, I think we can. And he says, You're gathered here tonight. If you like the Dharma, I think we can. We can make you happy. <laughs> I have friends that became monks in the Chinese tradition in, in the 60s when I was young, and they were strict tradition, they sat up all night long, never took another. very strict. Tengo amigos de

Que, y él que, decía como que, que eso que él quería darnos esa el PDF de de esas traducciones a todos, a todos y nunca nunca pedía dinero a cambio Y yeah, and he's just translated the diary of Avatamsaka Sutra Which one? Which is, which is the pinnacle of all sutras. Avatamsaka. It's probably the, the greatest of all sutras. And uh, the, the, there were these translations by a guy named Cleary, but they were distorted. Sí, hay alguna traducción por alguien eh, pero un poquito no no muy bien hecha creo and so my friend translated that it took him three years of checking and wow it's huge es eso realmente muy extenso le llevó cerca de tres años porque la, lo hizo muy a conciencia y es muy extenso and he got all the greatest scholars to double check it etc y además se aseguraba mm -hmm. de que fuera revisada por, por otros eruditos yeah, guys, they, they estos eran mis ah. amigos en los 60 y que entraron directo en el monasterio yo no tenía la más mínima duda respecto al renacimiento la primera vez que fui y visité la primera vez que fui a visitarles. Uh, this is 1968, right? Estamos hablando uh, I'm de, not los, in the monastery. de los 60, Yo no estaba en el monasterio. They were in this little monastery in Waverly Place in the Chinatown in San Francisco. Estaban en San Francisco en un monasterio I, en la, en la zona I, de I went to a Jimi Hendrix concert that was right <laughs> across the bridge. Yo venía de un concierto de Jimi Hendrix que por ahí por el, río, por el puente. Y I was tripping on LSD. Y esta, con, colocadito, con so <laughs> I, think, I said I think I'll go check out my <laughs> y <laughs> <laughs> saliendo de, del concierto, y dice, Oye, esperar que voy a ver a mi amigo el monje. So I walk in there, and, there, and there, the vibration was so good. They, they they were bowing down to the Lotus Sutra. Ting, 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 you know. Y entonces, pues bueno, la verdad es que entrabas allí, y bueno, la vibración era espectacular. Eh, y bueno, pues estaban haciendo así sus postraciones ante el Sutra del Loto. and they had a, a master there who was like Song Rinpoche, he was the. The, the top Chinese master. Y luego tenían un maestro que era como Sonrinpochera, como el maestro de los maestros. Them, they, they, they a vow, says, y, y yo les solía preguntar porque ellos habían recibido un voto que incluso durante la noche no se podían tumbar, yes. estaban sentados. And I said, how can you do that? Y yo les preguntaba, digo, pero ¿cómo lo podéis hacer? ¿Cómo lo podéis resistir? Y dices, Because I want to be like him. This guru is always spontaneous, always da 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 da. And he said, This is the way. And it's, when, when, to, to some degree, it's probably the same with us. We meet lamas upa lama yeshi. Alls we want to do is have what they have, you know. Y bueno, es un poco también quizás como nuestras experiencias. Que decir, encuentras a la mayesha, la mazo para el pochet. Entonces, quieres ser como ellos. We want some of that. You <laughs> know. Quieres algo de eso. There was one. Uh, there was one great lecture. Yeah. Why are you convinced they of rebirth? Okay, this is the next. The, the next stage. Okay. So anyway, my friend, one of these monks, Dave Fox. So he, after he translated for this lama, this teacher, el tradujo para este maestro, para este lama. the deepest level of philosophical Chinese, he translated it, boom, boom, boom. And he hadn't really been studying much. He hadn't really, didn't have

y entonces claro, eh, yo de repente me di cuenta decía o sea era mi amigo de la infancia esta persona yo de mi infancia totalmente colocado éramos amigos de la infancia además y él traducía esto con una claridad fantástica. Y él eh, aprendió muy tan rápido. Su nivel era superior a uno de los greatest scholars de chinés. Se fue praised por Edward Conze uno de los great, great people. Incluso eh, grandes traductores como Edward Conze le, le alababan porque lo traducía perfectamente. Edward never <laughs> y eh, Edward Conce no se caracterizaba por alabar al personaje. Mi amigo Dave Fox. So, uh,

no es posible sino tener esa, esa perfección. Uh, almost Mozart proves rebirth. Incluso Mozart, Mozart ya no, -year -olds no la, el renacimiento. Three don't He el had te... to have that from my last life. El que de pequeñito ya pudiera tocar y componer uh, esta, es una prueba He had de que hadn't hay. practiced for 30 years and studied all the music. He did it, boom. No tuvo que estudiar durante muchos años, sino que de, de pequeñito ya. It's, lo it's it's probably a correct effect sign. It's probable. Porque when you study karma every karma has to have a similar cuando estudiamos el karma, pues una de las características es que la experimentas de acuerdo a la causa, ¿no? Los resultados son de acuerdo a la causa. That's the law of karma, Eso es parte de eso de la comprensión de la ley del karma, But anyway, so we'll, go, we, we, we'll uh, So there's a really strong one for the last little bit. Uh, Lama Yeshi. People would be. They would use the Dharma to get uptight, to get depressed. You know. Y, y, y con Lama Yeshi, eh, por ejemplo, a veces los estudiantes eh, conocen el Dharma o conocíamos el Dharma. Y, y usabas el Dharma para sentirte todavía con, con mayor tensión, mayor presión. Oh, I'm going to go to hell, uh, you know. Pensando, wow, <laughs> voy a ir a los infiernos, terrible. And, uh, and Lama Yeshi said once, y Lama Yeshe dijo okay, the first time. The first time I ever met Lamayeshi bueno, la, es que la primera vez que yo la And I just gave a en la Lama, Lama And, if, and uh, when I was just in Granada, it was translated by Antonio Pasqua. Yes. Estaba And so he was at that course and he translated for me somehow. So when we were there with Rinpoche, the first two, three weeks, we heard about the hell realms, the hell realms, the hell realms. We heard about the eight worldly dharmas, the eight worldly dharmas, the eight worldly dharmas. And we heard about how. Uh, at the lord Atisha tisha came from a castle i was a lord with a from a place palace with a 100,000 swimming pools etc but anyway a, and the attachment is attachment is the attachment is bad attachment is bad you know Entonces, a lo mejor eh, estás en el curso y durante las tres primeras semanas la nos hablaba de los infiernos los infiernos los infiernos los ocho dharmas mundanos los ocho dharmas mundanos y, y, y nos contaba pues estas historias y como algo de la matiza ¿alguien entiende eso de la matiza andes swimming pools uh, Oh no, the, the lama Lamatisha he was he told about uh, he was a great prince and he, and he came from a palace with a sí, sí, sí. swimming sí, sí, pools sí 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 y también nos hablaba de cómo Lamatisa <laughs> la pues venía de un linaje Real, de un palacio con muchísimas eh, como piscinas y demás. El primer día que tent el lama llegaba a la tienda donde hacíamos el curso, He says, Who says attachments are bad? <laughs> después de que el lama nos, nos había estado diciendo de lo terrible que era el apego, uh, entonces uh, llegaba el lama y se decía: y dice, Bueno, ¿quién ha dicho que el apego es malo?

So what he said. Another oh, thing that Rinpoche was teaching was the precious human rebirth. Precious human También rebirth. Precious algo human que rebirth. So, who says attachment's are bad? And he says, <coughs> if it wasn't for your mom and dad having attachment, you wouldn't have your precious human rebirth. This the tantric putting it in a different yeah. way. Es, es Same forma, truth. Eh, otra perspectiva de darle la vuelta desde el nivel yeah, de no eh, Y no había contradicción realmente oh, entre la Mayesh y la más <laughs> <laughs> pero uno como que te presentaba un lado y el otro el otro lado pero uno como que te presentaba un lado y el otro el otro lado Pero uno te como que te, 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 te presentaba las cosas de una forma como así más mm, impactantes y el otro pues te lo suavizaba o qué sé yo so, um, Yeah, so that was the first moments of meeting those lamas in the 1984 at Copán. Y eran los, eh, los, ay, los primeros momentos de, pues eso, de, de, de estos encuentros con los lamas en los 80 en Copán. And that's where... Also, it was just a little bit earlier than that. I did the course... We did the course in the autumn. And solíamos tener el curso de Copán en otoño. And... and um, the course was given in the spring, they used to have two per year. 1974. Yeah, there was a course in the springtime before. And there were no, uh, there was a few monks and nuns already, there were the Sangha there. Y yes. ya había algunos pocos monjes y monjas, the old ones, you know. <laughs> and, and that was the first time Lama Yeshi gave the Varjasattva. y esa estamos hablando de los 70, 74 creo que ha dicho y esa fue la primera vez que el ama nos dio barra so y entonces para aquel grupo de esa de esas, esas sanga recién nueva of decía, tenéis que hacer el retiro de tres meses de barra <laughs> you know? eso es lo que os va a ayudar a transformar en so um, And from that point it was introduced at Lamrim and Vajrasattva. Pues, esta Heruka Vajrasattva. Because our problem is desire. Porque nuestro problema <laughs> es el deseo. So that's how it all started. Así es como todo empezó. <laughs> and then I did two more of these courses, and then I thought about being a monk and y luego bueno pues vinieron uh, luego otros cursos luego es cuando yo pensé tomar la ordenación y bueno reuní algo de dinero algo así tomó la ordenación so, in the, doing the y pude hacer los preliminares y barra so it's great It's like uh, the, the, the best feeling you can have is you're going to do a Varjasava retreat. You know? I've been saying through Steve, and I think maybe Paloma mentioned it, that uh, from a group of people who want to do the Varjasava retreat, I think for the discovering Buddhism, you should do a 30 days retreat on Vajrasattva, I think. De hecho, por ejemplo, 30 days, no, they say the 100,000. Oh, 100,000, so oh. That the three months. 100,000. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Well, then you can do that in 30 days. Yeah, maybe, yeah. Maybe, maybe less. <laughs> I took oh, the 100,000 is <laughs> oh, yeah, no, I yeah, okay. <laughs> <laughs> got no. it, got it. Yes, yes, que de hecho, por ejemplo, eh, pues eso, para en, en el programa de Descubre el Budismo, uno de los... Eh, De las preliminares que, se, que están contemplados es hacer el retiro de Barrasatva. but I don't think for the discovering Buddhism at the end it, sh it should be a hundred thousand I think you should at least do a Vajrasattva retreat bueno, al menos hacer un retiro de so I would love it to be to, to do a, together a Vajrasattva retreat bueno, yo well, we practice que lo for hacer juntos, este de then we can practice three <laughs> sessions a day of Vajrasattva and have all the Lama stories and all the explanations in between uh, that would be a really great thing to do there's a problem now, you know, because I would give them these tar retreats that were very elaborate. And now, my other f close friend Paula, she sí. was also from Lamiyeshi time. The, the centers don't want to give retreats anymore, just 2 days. People will only do 2 days. Que 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 realmente hoy, en la actualidad hoy por hoy que y como también le comenta una compañera Paula que también es antigua amiga y, y dirige muchos retiros, que hoy por hoy ya la gente no tiene tanto disponibilidad y tanto interés de poder dedicar un tiempo para la meditación, para hacer retiros It's como en el pasado y la verdad es que es muy importante hacer retiro y no solamente conformarse con las ideas. La se solía decir cada persona. Should do, uh, should do the minimum in their life. Do a two weeks retreat every year or something. Dice al menos eh, cada año deben mm. hacer una, un retiro de dos semanas. He said even if you're not a Buddhist. No be by yourself get away from your wife husband go up somewhere and read Rumi poems and take walks you know you need to have that space y, in y, your mind so yeah he didn't say Rumi particularly but anybody and for the sangha he, for us the monks and nuns he says Two months per year minimum. Y para la sanga de eh, los que éramos monjes y monjas, decía mínimo dos meses well de now, retiro al año. Cuando yo estaba en el monasterio en Alanda como monje, era uno de los primeros monjes allí. Geshe y teníamos como, como abad, como kempo a Gesi Llampatecho. Y entonces, so, besides just the Geshi studies, Llama y had him. teaching the vajrayogini tantra etc etc mm -hmm. uh, eh, 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 la lama les enseñaba el tantra de vajrayogini y demás and said we should do it the monastery if we don't have another place two months per year no classes and you should do retreat estableció el que por ejemplo en el monasterio que de hecho estábamos siguiendo <laughs> un programa de estudios y demás decía Durante dos meses hay que hacer parar el programa de estudios y hacer retiro. To es muy muy importante hacer retiro. So many did the Copan course, it was month. Mucha gente ha hecho el curso, el retiro de Copán, que es un mes. In month it had time to go in. Y en un mes tienes tiempo de entrar dentro. For a weekend, and they get inspired, eh, But one month with Lama Zopa it goes in. <laughs> uh, but anyway, one thing that Lama she said, did I already say this about how people make themselves miserable? Did I explain? Sí, sí. Yes, sí. Yes, yes, you said something. There's a... Uh, there's, uh, Ahí es. Y como, eh, bueno, lo que mencionaba, ¿no? De la mallese ¿no? De que salían, hablando de nosotros los occidentales, que tenemos esa cosa de, de identificarnos con nuestra peor imagen y demás. Y la mallese solía decir, bueno, una mente como mísera o, o una mente así, empequeñecida, dice nunca va a ser una mente feliz. People, y monjes says, y monjas, nos, eh, estás ahí como pendiente, oh no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no eres lo suficientemente bueno, etcétera. El alma dice: a miserable, this is pure lojong, mind training. <laughs> mind and mental factors. Every mind has a like cause. Y como esto es pura adiestramiento mental y conocimiento de la mente, dice: cada estado mental tiene una causa. Every mind has a like and similar pre pre preceding cause. Cada, cada cada momento de la mente tiene un momento precedente y decía una mente miserable nunca puede ser causa de una mente feliz, rebirth, entonces tenemos we have que, que tener una mente feliz en vez de una mente miserable una mente o oh, oh, infeliz una mente eh, que aprecie y que sea feliz del precioso renacimiento humano que tenemos. or even if it's not the pure happiness, it's just it's not good to be miserable. aunque no sea felicidad pura, pero no es bueno el tener esa mente así, siempre como eh, triste o, o o infeliz. like that. so, and he gave the cause for that. i guess it's after two. yes. so, thank you very much for your patience. gracias por vuestra paciencia. thank Y pa lomita. For patience? <laughs> Yay! Because <laughs> I'm not easy. Because I'm not easy to translate for. I, I, I invent, don't worry. <laughs> <laughs> what? <laughs> what did you say? I, I, I just do my, my business. <laughs> <laughs> Great. So, okay, we'll see you, what is it, in two hours or something? Vale, entonces eh, es a las cuatro, correcto? A las cuatro. Vale, thank you. And then we'll shift a little into the... Y bueno, ya entraremos... Uh, oh, we have to do dedication, absolutely. En la sana, yeah. pero vamos a hacer la